todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Matilde de Este. Ella fue una condesa italiana que fue descrita por sus contemporáneos como una mujer ambiciosa, celosa, sombría e inestable, pasando a la historia por envenenar supuestamente a alguno de sus opositores y por intentar asesinar a su marido en dos ocasiones distintas, ya fuese por celos, ambición o venganza, siendo vista por muchos como una mujer inestable y peligrosa. Espero que os guste esta biografía. Matilde Aurelia de Este y Grimaldi nació el 2 de diciembre de 1674 en la población de San Martino in Rio, en el Marquesado de San Martino in Rio, actualmente en la región de Emilia-Romagna, en Italia. Fue hija de los marqueses Segismundo III de Este y María Teresa Grimaldi. El matrimonio tuvo 7 hijos en común, siendo Matilde la segunda de sus vástagos. La niña nació dentro de una familia bien posicionada. Sus padres no solo eran marqueses de San Martín in Rio, sino que también eran marqueses de Lanzo con Boso, de Groscavallo y Forno, además de condes de Corteolona y señores de Campo Galiano y de Castellarano, además de que fueron reconocidos como príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico, un título que normalmente era entregado por su lealtad hacia el emperador de turno y hacia el Sacro Imperio. Matilde descendía a la nobleza italiana, aunque algunos de sus antepasados eran hijos naturales o ilegítimos de poderosas familias italianas, descendiendo así de manera ilegítima de la familia Este, además de otras poderosas familias como los Saboya y los Sforza, siendo por ejemplo descendiente del duque Manuel Filiberto de Saboya. Por esta razón, por vía paterna, era descendiente lejana y por vía ilegítima de los reyes católicos y del rey Manuel I de Portugal. En cambio, por vía materna, ella era descendiente por vía legítima de los príncipes de Mónaco, siendo sus bisabuelos maternos los príncipes Honorato II de Mónaco e Hipólita Trivulzio. Se desconoce cómo fue su infancia, aunque lo más posible es que fuese como la de cualquier otra princesa italiana de su época, siendo educada para ser una buena esposa y madre, ya que en aquellos tiempos las hijas eran educadas para servir a un esposo y para ser buenas administradoras, esperándose de ellas que fuesen sumisas, piadosas y con buenos modales. Matilde acabaría siendo comprometida con el noble italiano Camillo III Gonzaga, que era conde de Novellara, Bagnolo y Corte Nuova. El 22 de agosto de 1695 se cebó la boda entre Matilde y el conde Camilo. Para entonces ella tenía 20 años de edad en el momento de la unión y él 43. El matrimonio se hizo en los dominios de su marido, iniciando así Matilde una nueva vida en la fortaleza que la familia Gonzaga poseía en la población de Novellara, lugar donde se encontraba establecida una pequeña corte. El matrimonio pronto se dedicó a crear a sus hijos al mundo. En el año 1697 nació Ricarda, pero esta falleció con tan solo un año de vida. En el año 1698 nació otra niña que también se llamó Ricarda, la cual llegó a ser duquesa consorte de Massa y Carrara. Y en el año 1700 nació un niño que se llamó Felipe Alfonso, quien llegó a ser por tan solo un año conde de Novellara, Bagnolo y Corte Nuova. El matrimonio tuvo 3 hijos en común, llegando tan solo 2 de ellos a edad adulta. Durante su estancia en la corte de Novellara,
Matilde sería descrita como una mujer extraña, sombría, celosa, manipuladora y ambiciosa. Ella no se llevaría bien con muchos miembros de la corte, llegando a tener una serie de enemigos. Incluso iniciaría una serie de intrigas palaciegas contra algunos de sus opositores, los cuales morían en extrañas circunstancias. Según los rumores de la época, Matilde llegó a perfeccionar un veneno letal a base de arsénico que recibió el nombre de agua de Novelara, el cual utilizaba para deshacerse de sus enemigos, convirtiéndose la condesa en una mujer un tanto temida. Hay diferentes versiones sobre los sentimientos que tenía Matilde hacia su marido. Algunos la describen como una mujer que estaba perdidamente enamorada de su esposo y que sufría de serios ataques de celos. En cambio, otros la describen como una mujer ambiciosa que tan solo quería dominar a su marido y así controlar la administración de los dominios de su esposo. Fuera como fuese, en el año 1714, la condesa se enteró de que su marido había iniciado un romance con una mujer llamada Orsola Manari, de la cual parecía estar muy enamorado. Según las crónicas de la época, Matilde sufrió de un gran ataque de celos, ya sea por el amor desmedido que sentía hacia su marido o por el miedo de que aquella mujer pudiese reemplazarla y restarla poder. Así que contrató a 7 sicarios para que estos asesinasen a su marido, ya que al morir su esposo, Matilde podría hacerse con la regencia de los condados de Novelara, Bañolo y Cortenuova. El 8 de junio de 1714, el conde Camilo se disponía a abandonar en plena noche la fortaleza que compartía el matrimonio en Novelara. Pero nada más avanzar unos pocos metros, aquellos asaltantes empezaron a disparar con los arcabuces que llevaban hacia las personas que se encontraban en el exterior del carruaje, muriendo tanto el cochero como varios sirvientes y guardias. En cambio, el conde salió completamente ileso y se marcharía corriendo del lugar. Aquel plan de acabar con su marido no salió como Matilde esperaba, ya que ante la posibilidad de que su esposo pudiese salir ileso, ella había ordenado que nada más abandonar el carruaje en la fortaleza se levantase el puente levadizo, ya que al estar asustado ante tal asalto o simplemente al estar herido, su marido posiblemente regresaría a la fortaleza para pedir ayuda. Pero al estar el puente levadizo levantado, su marido tenía muchas posibilidades de caer al foso, algo que podría ocasionar que muriese ahogado. Pero para desgracia la condesa, tales planes no se llegaron a cumplir y su asustado marido no regresó a la fortaleza, sino que salió corriendo hacia la casa de su amante, Orsola Manari, salvándose así de una muerte segura. Tras vivirse aquel atentado contra el conde Camilo III de Gonzaga, se inició una investigación donde se descubrió que tanto la condesa como algunos criados suyos estaban implicados en aquel intento de asesinato. Pero para evitar que aquel escándalo fuese a más, su marido simplemente se limitó a encerrarla en el convento de San Germiniano de Módena, con el permiso de la propia familia de la condesa, lugar donde permaneció durante 11 años, hasta que finalmente, en el año 1725, se la permitió el poder regresar a Novelara para poder asistir al bautizo de su primera nieta, la princesa María Teresa Cibo Malaspina. Gracias a aquel bautizo, Matilde no solo conoció a su pequeña nieta, sino que también se pudo reencontrar con sus hijos, a los cuales no había vuelto a ver desde su expulsión de Novelara. Según se cuenta, Matilde no quiso perder la oportunidad de acabar con su marido en aquella ocasión tan especial,
intentando envenenar a su esposo durante las celebraciones del bautizo de su nieta. Pero una vez más, su marido logró salvarse de aquel intento de asesinato, siendo enviada a la condesa de inmediato al marquesado de San Martino en Río, donde fue encerrada en una de las propiedades que poseía su familia. Matilde pasaría el resto de su vida alejada de su esposo, hijos y demás familiares, siendo vista por muchos como una gran amenaza, cayendo así prácticamente en el olvido tras haber intentado asesinar a su marido por segunda vez, permaneciendo aislada y en la oscuridad, mientras su familia continuaba con su vida. En el año 1727 falleció su marido por causas naturales, siendo su muerte muy sentida por sus súbditos, debido a que el conde Camilo era un hombre bastante popular entre su pueblo. Al morir su esposo, su hijo, Felipe Alfonso, se convirtió en el nuevo conde de Novelara, Bañolo y Cortenuova. Pero su gobernación tan solo duró un año, debido a que su hijo llevaba muchos años enfermo de tuberculosis y acabaría falleciendo a causa de esta enfermedad, algo que supuso el fin de la rama de los Gonzaga en Novelara. Al morir su hijo, tales dominios permanecieron bajo el poder de su hija Ricarda, pero con motivo de la guerra de sucesión polaca, tales dominios fueron cedidos al duque Reinaldo III de este, siendo estos condados anexionados al ducado de Módena y de Reggio. Matilde acabaría falleciendo el 2 de marzo de 1732 a los 57 años de edad, aunque hay cierta discrepancia sobre dónde falleció exactamente. Algunos mencionan que murió en Novelara, en cambio otros aseguran de que murió en San Martino in Rio, siendo esta última versión la más aceptada. La figura de Matilde permaneció durante varios siglos en el olvido, hasta que en la década de 1990 su nombre empezó a estar relacionado con una leyenda que tiene que ver con la fortaleza de los Gonzaga en Novelara. Según cuenta la leyenda, en esta fortaleza suceden fenómenos paranormales, desde crujidos extraños, lamentos, resplandores de luz inexplicables o ráfagas de viento helado, cuando todo está completamente cerrado. Además de que algunos aseguran haber visto el fantasma de una mujer recorriendo los pasillos de aquella fortaleza, extendiéndose la leyenda de que aquella fantasmagórica silueta pertenece a la condesa, la cual está condenada a permanecer eternamente entre los muros de aquella fortaleza, junto a las almas de todas aquellas personas a las que llegó a envenenar. No hay mucho más que decir sobre Matilde. Ella es un personaje un tanto desconocido que normalmente pasa desapercibido pese a la interesante historia que tiene a sus espaldas, pasando a la historia como una mujer ambiciosa, celosa e inestable, que tuvo la sangre fría de intentar acabar con su marido hasta en dos ocasiones distintas. Sin una mujer que actuó, ya fuese por los celos desmedidos que sintió al enterarse de que su marido estaba profundamente enamorado de su amante, por la ambición de poder asumir el control de los dominios de su esposo, o simplemente por venganza, aunque posiblemente sus motivos fuesen una mezcla de todas estas versiones. Matilde fue descrita por sus contemporáneos como una mujer sombría, inestable y extraña, siendo posible de que su inestabilidad fuese heredada por parte de algunos de sus antepasados, ya que en distintas familias nobles italianas hubo casos de locura y de inestabilidad mental. Además de que hay que recordar de que ella era descendiente de los reyes católicos y de la dinastía Avis, una casa reinante de Portugal, la cual estaba también relacionada con la locura. Matilde no solo fue conocida por su inestabilidad mental, sino también por la leyenda que decía de que se convirtió en una experta envenenadora,
logrando apartar de su camino a alguno de sus opositores con un veneno que ella misma logró perfeccionar y que sería conocido como agua de Novelara. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Matilde de Este. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando. Y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia. Y si conocéis a otras mujeres de la realeza o de la nobleza que fueron conocidas por ser muy celosas o por haber intentado asesinar a sus respectivos esposos. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!